vez de viaje a Fuerteventura, a pasarlo bien con los compañeros, disfrutar de la tierra, de los roads, de la moto, del fin de semana y de todo lo que nos gusta. Y novedad importante, llego tarde otra vez. Gracias, amigos. No habrá un día que yo coja el barco en hora. Verás tú, va a hacer falta que un día lo pierda para coger la costumbre de ir con más tiempo. Pero bueno, seguro que llegamos. Embarque. Bueno. No llegamos tan tarde, ¿eh? Que todavía está todo el mundo aquí por entrar. Ya, a los compañeros no se les ve porque las motos entran de las primeras y ya estarán dentro. Nada, nos reunimos con ellos. A ver, izquierda, derecha, pim, pam. Vamos a ponernos por aquí. No hemos empezado y ya estoy sudando a chorro. Ahí está la Benemérita. Pues aquí estamos, ya hemos bajado del barco, son las 12 del mediodía y aprovechando que estamos en la estación buena para venir a Fuerteventura, está el tiempo bueno y no hace viento, vamos a ir a la playa de Cofete, uno de los puntos emblemáticos de la isla. Hay mucho tráfico, incluso para hacer un viernes por la mañana. Es una playa extensísima, unos 12 kilómetros de longitud, y es de los puntos más salvajes de la isla, por así decir. Hay una única antigua casa, la casa de los Winters, y bueno, es un lugar curioso de visitar, y más si se hace con moto de tierra, porque todo el camino que lleva hasta allá es una pista, entonces vamos a disfrutarla. Cofete. Ya te digo, qué pasada. La entrada de un centro comercial. Madre mía, qué de gente. Bueno, y aquí está el premio. 12 kilómetros de playa salvaje. Sobre esta zona cuentan muchas historias, ¿no? Que nunca sabe uno qué tendrán de cierto o no, pero se dice que durante la Segunda Guerra Mundial esta parte de la costa era fondeadero de barcos, se habla de submarinos nazis. Y que la casa que hay aquí, una mansión, la llamada Casa de los Winters, era la casa de un antiguo oficial de la época, que durante la Segunda Guerra Mundial era quien gestionaba el tema de los atraques y las operaciones y maniobras de submarinos militares en esta zona. No tengo ni idea si es una historia real o no, pero por lo menos es una historia que tengo que contar sobre la zona. Primera parada, Casa de los Winters. ¿Qué pasa, crack? Siglo XVIII. Historia del caserío de Cofete y su cementerio. Caserío de Cofete, que es la casa de los Winters que estuvimos antes. Ah, ya veo detrás y lo que había por ahí. A la memoria de todas estas personas. Uf, muchísima gente en este sitio. Y nos vamos ahora a dirección al faro de la Punta de Jandía.
Ya empezamos a tocar un poquito de arena. Qué divertida es la arena. Y qué traicionera cuando no la conoce. Llena, estamos en la parte más al sur de la isla de Fuerteventura, en la punta de Jandía, y vamos a explorar un caminito que hay por aquí, que tenemos rato hasta que lleguen los compañeros del segundo equipo, que vienen en el barco de las 6 de la tarde. Mientras tanto tenemos algo de tiempo para hacer el gamberro por aquí, a ver qué nos encontramos. Dios, al loro, qué acantilados, qué pasada. Allí, aquella es la playa de Cofete, donde estuvimos antes con la casa de los Winter. De hecho, se llega a ver desde aquí, allí blanco, la casa de los Winter. Impresionante esta zona. Siempre que llego a una zona de estas, pienso, ¿cómo será el fondo? ¿Cómo será meterse aquí a bucear, no? Tiene que ser una pasada, lo que ocurre es que es zona de corriente fuerte. Vamos a seguir. Impresionante cómo cae la arena por la montaña y se forman esas 1, 2 y 3 calas en la parte baja, ¿eh? Increíble, increíble isla. Por más que vengo, no me canso. ¡Ya mi madre! Ustedes... voy a parar la moto. Ustedes no me digan a mí que es que esto no es impresionante. O sea, atención a aquel cachito de arena con el agua entrando entre las rocas. O sea, que... vamos. Hay instagramers que pagarían un pastizal porque los trajesen a este punto, nada más que para sacarse la foto ahí, con helicóptero, tal cual te lo digo. ¡Qué pasada! Impresionante, de verdad. Impresionante. Vamos a seguir. Volviendo ya, que son las 5 y a las 6 y algo vienen los compañeros del segundo equipo a unirse a la ruta. ¡Epa! Ahí vamos. ¡Ah! Ahí vienen los compañeros. Vamos, señores, vamos despacito porque Isaac ha pinchado. Ya hemos probado con el spray, que como todos sabemos funciona uno de cada 100 veces, pero bueno, por lo menos nos ha servido para echar un rato. Ahora nada, tendremos que entretenernos en sacar la cámara
cambiarla y seguir un poquito de mecánica y nada, sin importancia. Suerte que entre todos siempre venimos bien equipados y tenemos prácticamente una unidad móvil completa. Así que ningún problema, nos lo quitamos de en medio lo antes posible para que no nos dé más por saco y a seguir rodando. ¡Vamos! ¡Neumático reparado! ¡Todo el mundo arrancando! Venga, como en el primer viaje a Fuerteventura, comenzamos en el mismo punto, Butihondo. El preludio a la pared, no digo más. ¡Equipazo! Modo off-road activado. Se inicia el conteo de caídas. Aquí vamos todos los niños mayores. Camino del mejor parque de atracciones para off-road de Canarias. Arena por todos lados. Hasta ahí va Gustavo a tope. Madre mía, Gustavo, que casi le ataca por la retaguardia a Luis. Que vea, vamos con el veneno en la sangre. Verás tú la enterrada que nos vamos a pegar. ¡Vamos, que quedan 15 kilómetros de arena! Cuando crucemos esto de una de izquierda, esto va a ser apoteósico. Y aquí está el premio. Sí. ¡Sí! Todo eso es la playa de Cofete, donde estuvimos antes de la casa de los Winter y demás. Sí, ¡ya! ¡Qué bueno, eh! ¡Uf! ¡Vaya chorro de gusto, tío! ¡Ahí vení! Aquí la peña, entre más viene aquí, más le gusta esto, ¿eh? ¡Bum! Pasada el Land Rover, niño, con el hacha, la pala, las rampas para cuando se entierra en la arena. Nada, vamos allá.
su terapia, pero desde luego esta es la mía. Bueno, pues esto ya comienza a considerarse ruta nocturna, ¿no? En 10 minutos no hay sol. Chacho, siempre nos quedamos los últimos. Imagínate que nos caemos ahora. Iba a decir, nos comen los lagartos, pero ni eso, porque ni lagartos hay ya aquí. Vamos, Mario, hombre, no te entierres. Dale ahí, dale ahí. Esta Teneré tiene par de sobra para salir. Bueno, ahora parecemos una auténtica nave espacial con los faros. Vamos a ver si puedo regular este. Ahora sí, amigo, ahora sí. Uf, qué buena pinta, ¿no? Venga, quitamos el ABS y arrancamos. Hombre, arrancar con las luces auxiliares puestas no es lo mejor para la batería. Mini consejo. Bonita del viaje que hacemos siempre a Fuerteventura, el tramo nocturno. Mira cuántas luciérnagas off-road. Son luciérnagas off-road. Los focos estos, la verdad que un tazo, ¿eh? Muy bien. Pues nada, ya estamos con la barriguita llena. Ahora lo que toca es buscar el echadero, la zona para dormir. Es tarde, ¿eh? Hoy nos hemos dejado ir, son, bueno, 11 menos 20. Vamos a acostar bien tarde, pero bueno, a mí el baño, yo el baño no lo perdono esta noche. Estoy súper guarro, como me meta así en el saco de dormir, lo voy a tener que quemar. Amigos, esto es para todo lo que nos dio el cuerpo aquel primer día de viaje. Muchos paisajes bonitos, mucha moto y sobre todo mucha, mucha arena en la parte final. Conseguimos encontrar un lugar donde quedarnos, el baño nos supo a gloria y no se pierdan el siguiente capítulo porque aparte de haber más de lo que ya han visto hoy, tuvimos una avería muy importante en una de las zonas más incomunicadas de toda la isla. Llamaremos al helicóptero, nos vendrá a buscar una pick-up, saldremos de ahí como podamos. Tendrán que esperar para verlo. Un saludo y hasta la próxima.